para Impacto Deportivo en la Villa Deportiva. Bueno, contame, Leo, ¿cómo se va a estar desarrollando esta actividad en este día domingo? Un poquito. Bueno, ya estamos comenzando con el entrenamiento, estamos trabajando todos los chicos. Hay chicos acá en Carrospa, han venido de Santiago del Estero, bueno, han venido de Arroyito, han venido de toda la provincia para competir, así que, bueno, estamos viendo con las medidas de seguridad, todavía está todo, pero ya está todo ok, estamos trabajando para apoyar también al hospital de Carrospa, principal también con la inscripción va a ser para ellos. Así que estamos trabajando para esta carrera, bueno, con la Municipalidad de Carrospa, por toda la calle. Bueno, tengo que agradecer a un montón de gente, a Osito Luján, a Fajor, Tanti y Carruta. Mira, muchísima gente que trabaja para nosotros, Estación Sol de Tanti. Todos los que están trabajando, el grupo de gente que tenemos acá, que están anotando, están trabajando, tomando el tiempo. ¿Por qué han decidido hacer este evento para durar el hospital municipal? Mira, hemos ya hace rato y bueno, justo la gente, como decir, la gente del hospital la atendieron a mi señora el año pasado, la atendieron muy bien, entonces decidí el año pasado hacer esta competencia y bueno, y también tengo que agradecer a la señora María Fernanda de Cucú, que nos dio siempre, cada vez que la voy le digo, quiero hacer una carrera acá en la H Porto, ella no tiene drama. Leo, ¿pensás que va a haber muchos participantes? ¿Cómo viene la cuestión? Sí, sí, gracias a Dios, bueno, se están llegando todavía porque vienen de lejos, pero sí, están viniendo, así que estamos haciendo el entrenamiento hasta las 4 de la tarde, luego vamos a estar alargándonos las finales, así que va a ser lindo, aparte nos tocó un día espectacular, pensando que iba a llorar, pero bueno, un día espectacular y aparte no es la primera fecha, sino tenemos el 14 de mayo en Jardino, en junio en Tanti, después julio La Falda, y bueno, estamos definiendo así campeonato, carrera tras carrera, en Huerta Grande, en distintos lugares de nuestra provincia tenemos carreras de esto. ¿Han realizado este tipo de eventos aquí en la ciudad o es la primera vez que vienen a Carlos Paz? No, esta es la cuarta vez que ya hacemos en Carlos Paz. Ya bueno, hicimos en el barrio de los Manantiales, hicimos bueno, dos veces acá, tres veces acá, así que bueno. Estamos muy contentos, muy tranquilos para disfrutar de este evento. Muchas gracias, Leo. No, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, nos esperamos siempre. Ya vamos a estar informándole carrera tras carrera lo que vamos haciendo en distintos lugares.